Dice, dado el sistema de ecuaciones lineales, menos lambda x más i más z igual a 1. X más lambda y más z igual a 2. Y lambda x más i más z igual a 1. Dice, clasifica el sistema según los valores del parámetro lambda. ¿Qué te están diciendo? Porque usa el teorema de Rouchet-Frobenius para saber cómo es el sistema, ¿eh? Según los valores de lambda. Entonces tú ya sabes que tienes que calcular el rango de A y el rango de A'. ¿Vale? Entonces, voy a hacer A, que A sería la matriz menos lambda 1, 1, 1, lambda 1, lambda 1, 1. Y ahora yo sé que si eso es A, si el determinante de esto es 0, el rango no va a ser 3. Entonces voy a hacer determinante. Determinante de A sería menos lambda cuadrado más lambda más 1 menos lambda cuadrado más lambda más 1. Vamos, que me queda menos 2 lambda cuadrado más 2 lambda más 2. Es el determinante. Cuando esto es 0, bueno, me queda una ecuación de segundo grado. Lambda igual a menos b menos 2 más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por menos 2 por 2 partido 2 por menos 2. Esto da menos 2 más menos raíz de. Entonces, 4 por 2, eso no puede ser. No. No, ¿qué dice? Es que esto no da, tiene que dar algo bonito. Y no da algo bonito. Otra vez. A veces que me equivoco copiándolo. Menos lambda cuadrado, más lambda, más 1. Menos lambda cuadrado. Más lambda, menos 1. Esto es menos 1. Me parecía muy raro. Te queda eso. Menos 2 lambda cuadrado, más 2 lambda, lo igual a 0. Para que esto sea 0, puede ser o que lambda sea 0. O que menos 2 lambda más 2 sea 0. Y de aquí sale lambda igual a 1. Entonces, nada más empezar, escribo. Si lambda es distinto de 0 y lambda es distinto de 1, el rango de A es 3, ¿sí o no? Porque el determinante te va a dar distinto de 0. Y como A está dentro de A', el rango de A' también va a ser 3. Pero es que además el número de incógnita es 3. Así que si lambda es distinto de 0 y lambda es distinto de 1, es un sistema compatible determinado. Precioso. Más bonito no puede ser. Ya sé que para que el determinante sea 0, o lambda vale 0 o lambda vale 1. Así que si lambda no vale 0 ni vale 1, es compatible determinado. Pues el rango de A es 3, y como A está dentro de A', el rango de A' también es 3. Ahora, discutirlo es decir, ¿qué pasa según los valores de lambda? Ahora, ¿qué pasa si lambda vale 0? Pues yo digo, vamos a ver. Si lambda vale 0, me queda
A sería, si lambda vale 0, me queda 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Tú ya estás viendo claramente que este determinante de esto vale 0. Si lambda es 0, el rango de A es 2. ¿Sí o no? Seguro. Porque el determinante este da 0. Uy, tanto, tío. Si hemos hecho este determinante para ver qué valores hacen que sea 0. Y uno de los valores que nos ha dado es 0. Lambda 0 hace que el determinante sea 0. Entonces el rango de A es 2. Y ahora me pongo a prima, que es 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, y le añado a la otra columna, 1, 2, 1. Y ahora tengo que ver cuál es el rango de esta. ¿Cómo? Pues probando los tres. Tengo que probar la primera con la segunda con la cuarta. Y tengo que hacer determinante. Esto es 0, 0, 1, 0, 0, menos 1. Uy, da 0. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ahora pruebo la primera con la tercera y con la cuarta. Vamos a ver, no sé. 0, 0, 1, 0, 0, menos 1. Uy, también da 0. Y ahora pruebo. La segunda, 1, 0, 1, con la tercera y con la cuarta. Toda 1 más 2. 0, menos 1, menos 2, 0. Efectivamente. Es compatible indeterminado. ¿El qué? No, 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 si vale 2, vale 3, el rango de A es 3 y el rango de A' también es 3, compatible determinado. Solo hay que estudiarlo para los casos en que el determinante es 0. Ahora vamos a verlo. Y adivina lo que te va a dar cuando lambda es 1. No tiene que darle mucho a la cabeza. Si lambda es 1, me queda menos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tiene dos filas iguales. Ya sé que el rango es 2. ¿Vale? Y ahora tendré que coger A prima, que sería menos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Le añado 1, 2, 1. Me queda. Voy a probar la primera con la segunda con la cuarta. Y esto está seguro que me va a dar distinto de 0. Esto me da menos 1 más 2 más 1. Menos 1 más 2 menos 1. Efectivamente, me da 2 que es distinto de 0. Entonces, el rango de A' es 3, porque hay tres columnas que son linealmente independientes. Entonces, si el rango de eso, el rango de A' es 3, es incompatible. ¿Cómo? Hombre, porque hay un menor de orden 3 cuyo determinante es distinto de 0. De aquí, si cojo tres columnas, el determinante me da distinto de 0. Entonces, el rango de esto es 3. ¿Cómo? Sí, podría, pero no me da. El que de cabeza lo he hecho aquí, yo he cogido la primera columna, la segunda y la cuarta. No me invento nada. Sí.